Cuba busca el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, OMS, a sus tres vacunas contra la COVID-19, lo que podría significar un espaldarazo económico, científico y político para La Habana en su momento más delicado en décadas. La reciente autorización para el uso de emergencia en México de la fórmula Abdala supone un paso adelante en este sentido, pero una decisión de la OMS parece aún distante a juzgar por el estadio en el que se encuentran los procesos de validación. Según la última actualización de estado del proceso de evaluación de las vacunas contra la COVID-19 de este organismo multilateral del 23 de diciembre, aún se está esperando información sobre la estrategia y el cronograma de envío de documentación por parte de Cuba. Este documento público indica también que aún no ha tenido lugar la reunión previa al envío de la información entre los productores cubanos y representantes de la OMS y que aún no se ha aceptado la información para su revisión. La OMS explicó que el proceso suele tardar entre dos o tres meses en ser completado, dependiendo de la calidad y disponibilidad de los datos suministrados por los fabricantes, entre otros factores. No obstante, subraya que la revisión es un proceso abierto sin fecha final. Es decir, que no tiene una duración determinada ni tiene por qué acabar con un autorizo para el candidato vacunal. Las pautas de vacunación de Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus tienen una efectividad superior al 90% según sus fabricantes, pero estos datos no han sido contrastados por instancias independientes externas.